El empresario resaltó el compromiso que expresó el vicepresidente del Paraguay, Juan Afara, de promover entre los inversionistas de ese país la participación de estos en la licitación internacional para la reconstrucción y ampliación del puerto de Iquique. Dicho compromiso le fue manifestado al alcalde Jorge Soria durante una reunión que sostuvo el dignatario con el jefe comunal iquiqueño el pasado martes. Frente a esta situación, Juan Morales incluso señaló al edil como el mejor embajador que tiene la región entre los países vecinos. Me parece extraordinario el acuerdo que ha logrado el alcalde. Para nosotros, el alcalde es el mejor embajador que tiene la región. Y por lo tanto, celebramos que haya hecho este acuerdo, que haya logrado el acuerdo, porque efectivamente Paraguay es el segundo país importador más significativo para Zona Franca, y por lo tanto nosotros debemos apoyar eso. Ahora, ¿qué es lo que esperamos que pase? Hoy día Zona Franca exporta mercancías, o lo que denominamos nosotros reexpedición, a Paraguay. Pero Paraguay tiene muchos productos de exportación que pueden salir por la Zona Franca de Iquique, por el puerto de Iquique. Entonces, esto ayudaría bastante porque muchas veces los camiones de Paraguay vienen vacíos. Y eso encarece el costo. Entonces ahora, si los camiones vienen cargados y llevan carga, indudablemente que va a ser más competitiva la Zona Franca porque el flete va a ser más barato. Entonces no importa que estemos a 2.000 kilómetros porque el flete va a ser eficiente. El dirigente de los empresarios de Sofri postula además que se restablezcan las antiguas caravanas de empresarios, autoridades y dirigentes sociales iquiqueños que promovían en Bolivia, Paraguay y Brasil las ventajas comparativas que tiene Iquique y de las cuales el principal promotor era el alcalde Jorge Soria. Yo creo que hay que hacer como se hacía en el pasado, que de Iquique salían caravanas. Me acuerdo que salía un tren cargado con productos de exportación de Chile, aparte de productos de Zona Franca, para llevar a la Zona Franca en Salta o a Bolivia. También, bueno, salían caravanas de buses o autos o incluso aviones para algunas ferias en Paraguay. Yo creo que hay que fortalecer estas iniciativas y se requiere la incorporación de más gente. O sea, no basta con que vaya el alcalde. Se necesita que la comunidad se mueva en torno a estas iniciativas. Esta región vive del comercio exterior y por lo tanto es fundamental que todos estemos colaborando, no solamente celebremos las acciones que está haciendo el alcalde, lo que necesitamos nosotros también demostrar con hechos, con nuestra voluntad y con nuestra activa participación en estos programas de intercambio. Morales recordó que la actividad comercial de la Sofri experimenta este año una reducción importante en comparación a años anteriores, por lo cual considera de vital importancia para la competitividad de la Zona Franca que se implementen las medidas de reactivación que el propio alcalde ha planteado y que han sido apoyadas por los usuarios. Mire, la Zona Franca ha perdido fuertemente competitividad, tenemos dañado el puerto, las navieras cobran demurrage por la mayor permanencia. Bueno, afortunadamente estamos logrando algunos acuerdos con las navieras. Y la Zona Franca necesita entonces reactivarse. Este año, hasta abril, la caída en las ventas son 23%, que es gravísimo. Y si sigue la cosa así, hacia fin de año va a tener menos 30%, o sea, 30% menos que el año pasado. Esto significa entonces que nosotros debemos, que toda la comunidad debe estar preocupada qué sucede en Zona Franca. El gerente de la Unión de Empresarios de Sofri enumeró los problemas que actualmente enfrenta el crecimiento de la Zona Franca, pero también recordó las medidas que se propusieron para su reactivación y que aún no han sido implementadas. A nosotros nos está afectando hoy día la reforma tributaria. Nosotros esperamos que el gobierno modifique lo tal cual como está la reforma tributaria. Está el alza de tarifas que ahoga a muchos empresarios. Y por último está la acción del gobierno de Perú a través de la Zona Franca de Tacna, que están atrayendo empresarios chinos. Han invitado una delegación de 11 empresarios chinos para que se vayan en masa, se trasladen a la Zona Franca de Tacna. Entonces nosotros debiéramos estar preocupados que esta Zona Franca, si no nos ponemos las pilas todos, para que esta Zona Franca sea competitiva, para que sea más barata, que no haya paralizaciones, que bajen las tarifas y que el transporte sea más eficiente, esta Zona Franca va a ser seriamente afectada y la dañada va a ser la región. Por lo tanto, yo digo, una luz de alarma, una luz roja se ha encendido en este momento y por lo tanto esperamos que nuestros parlamentarios hagan la debida defensa a la Zona Franca en la reforma tributaria, apoyando al directorio que baje las tarifas. Y además cómo mejoramos la competitividad. Los empresarios están dispuestos a bajar precios, a hacer todo lo que sea posible, pero no todo depende de los empresarios. Aquí necesitamos un apoyo del gobierno para que la Zona Franca siga creciendo y paralicemos este proceso de caída en picada que tiene la Zona Franca hasta hoy día. Y golpeado además por el terremoto. Usted ve que adentro
muchas bodegas están destruidas, no es que se les dañaron, se les quebraron vidrios, o sea, hay muros, hay edificios completos que hay que hacer de nuevo, hay que reconstruirlo. Entonces necesitamos entonces iniciativas como la del alcalde. El dirigente destacó además el interés que tienen los empresarios y autoridades locales de Bolivia y de Paraguay para exportar sus producciones por el puerto de Iquique y de utilizar la SOFRI como un gran centro de negocios. Mire, Bolivia ha aumentado fuertemente sus exportaciones. De los 12 mil millones de exportaciones, son 6 mil de gas y los otros 6 mil son bienes entre productos mineros, productos agrícolas. Oruro produce una gran cantidad de productos, entre productos mineros y algunos productos agrícolas, como la quinoa. Y esos productos no están saliendo por Iquique. Entonces se necesita también un esfuerzo nuestro para atraer, y estos productos están saliendo por Arica. Entonces, si nosotros tenemos un puerto, tenemos una carretera, esos productos debieran salir por acá y requiere también que nosotros tratemos bien a los bolivianos, porque hay una queja de que los tratan mal en la frontera, que los trata mal la aduana, que los persigue la policía, etcétera. Entonces, si no tenemos una política concertada de atraer a los clientes, de atraer a los inversionistas, difícilmente podemos hacer que repunte la zona franca. Entonces, nuevamente celebro que Jorge Soria esté atrayendo delegaciones de no solamente de Paraguay, sino también de Bolivia, que son los dos principales mercados de la zona franca. Finalmente, Juan Morales llamó a enfrentar los desafíos de reposicionar a Iquique como el centro de intercambio comercial y de la integración entre los países vecinos y los mercados asiáticos, apoyando las iniciativas que tienden a estos objetivos, como son las planteadas por el alcalde Jorge Soria desde hace más de 50 años.